sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Hora 25. Derechos. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a la 25. Muchas gracias. Eh, señor Urtasun, ¿hasta qué punto el debate de ayer ha pinchado de alguna manera la expectativa de remontada de la izquierda? No, yo no creo que lo haya pinchado. Yo creo que ayer no fue un buen día, yo creo que fue un mal debate. Uh, ayer por la noche tuvo la ocasión de valorarlo, yo lo dije, creo que fue un debate con demasiado barro, con poca propuesta. Mucho ruido, mucho zasca, yo creo que no estuvo a la altura de lo que esperan los, los españoles y por lo tanto fue un mal día, pero no para la izquierda, sino para, creo, en general, ayer, cuando, hace, cuando se hacen las típicas valoraciones, ¿quién ganó el debate? Bueno, y ayer dije, que creo que sobre todo lo perdió la ciudadanía española, que no entendió nada sobre proyectos de futuro y tal. ¿no? Dicho lo cual, yo sí que quiero lanzar un mensaje muy claro al, al conjunto electorado progresista uh, que creo que es solo un debate. Y hoy incluso vuestra encuesta, vuestro tracking sigue sin dar mayoría a PP Vox. el partido está abierto y que nosotros salimos con toda la fuerza a sacar el mejor resultado. Y además lo estamos diciendo estos días, un, un buen resultado de sumar es la mejor garantía de que haya posibilidades para que el gobierno repita. ¿Usted cree que hay realistamente opciones de...? de repetir un gobierno progresista a día de hoy. Lo creo porque además los números lo dicen. ¿eh? Y además, ahora estaba hablando con, con vuestra gente, el tracking que habéis sacado sí. hoy es un tracking que mide ya el efecto del debate uh -huh. y sigue siendo una encuesta que no da mayoría a Pepe Vox. Esa mayoría puede ocurrir, pero hay muchas encuestas que no la dan. Y en cualquier caso, nuestra responsabilidad en los días que quedan uh -huh. es de salir a movilizar creo que hay varias maneras de movilizar nosotros hemos elegido una que creemos que es la más efectiva que es hablarle a la ciudadanía de sus problemas y aportar soluciones y una cosa que se nos ha caracterizado en esta campaña es que estamos sacando muchas propuestas todos los días sacamos alguna creo que el repunte en las encuestas que hemos tenido en la última semana tiene que ver también con nuestra capacidad de generar ilusión a partir de las propuestas porque al final la gente si nos va a votar nos va a votar si somos capaces de construirle un futuro ilusionante a los próximos ocho años si empezamos a hablar tan solo de los, del, del pasado de los últimos cuatro creo que eso es muy difícil, creo que es difícil también movilizar a la izquierda tan solo diciéndoles Votadme por el miedo a lo que vendrá. Creo que eso es una estrategia que además en otros países de Europa no ha funcionado. La, la estrategia que es ganadora y la que creo que tenemos que hacer en las próximas semanas es hablar de los próximos ocho años, de las preocupaciones de la gente, de su futuro. Y creo que es lo que estamos haciendo desde sumar y creo que es la, la, la orientación de campaña que es la acertada. Todos los partidos salen a ganar, obviamente, pero mm. las encuestas dicen que ustedes eh, no tienen grandes opciones en varias circunscripciones en las mm. que se reparten cinco escaños o menos. Ahí, eh, ¿qué hacemos con el voto útil? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo enfocan ustedes la, qué es el voto útil en esas en esas provincias? Bueno, nosotros tenemos posibilidades de sacar escaño en la, en la gran mayoría de, de provincias en, en España, es verdad, estamos haciendo una campaña donde reforzaremos, estamos reforzando espe especialmente también algunos territorios que nos interesan donde creemos que Sumar puede sacar escaño pero lo más importante también cuando hablamos de voto útil es qué es exactamente el voto útil, ¿no? nosotros estos días estamos diciendo que el voto para Sumar de alguna manera vale doble, en el sentido de que para el electorado progresista quien quiera un gobierno progresista sabe que votando a Sumar va a tener gobierno progresista pero también para el electorado progresista, uno sabe que quien quiera políticas valientes dentro de ese gobierno tiene que votar a Yolanda Díaz, porque sabemos lo que ha pasado estos últimos cuatro años, a nadie se le escapa que si la política laboral y el salario mínimo hubieran estado en manos de Nadia Calviño, no hubiéramos subido el salario mínimo al ritmo al que lo hemos subido, ni hubiéramos hecho la reforma laboral como la hemos hecho, y por lo tanto, una presencia fuerte nuestra es útil, es importante, ¿eh? y eso también es voto útil. Y Unidas Podemos venía cosechando derrota tras derrota electoral, eh, para sumar sería un, un fracaso. We'll be right <laughs> back. ...obtener menos de los 35 escaños que tiene Unidas Podemos ahora mismo. Yo creo que estaremos por encima de esa cifra... ...pero aunque tampoco no quiero, no quiero situarme en, en, en hacer valoraciones de cifras concretas... ...pero en cualquier caso lo que sí quiero decir... ...es que nosotros hemos creado una plataforma con 15 partidos... Eh, ...muy amplia, con un proyecto robusto... ...que creo que en estos momentos está permitiendo a la izquierda en España... Eh, ...tener un proyecto progresista muy amplio que puede salir a ganar. Es decir, eh, nosotros hubiéramos podido acudir a estas elecciones... ...por ejemplo, no habiendo hecho ese acuerdo... Eh, que eso es alguna gente que alguna gente teorizó que eso quizá podría haber, podría haber ocurrido. Afortunadamente logramos ese acuerdo y creo afortunadamente que ese acuerdo nos permite salir en las mejores condiciones y tener un espacio político que puede permitir ganar. ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos hecho las cosas bien, si me lo permites. Hay un dato de la encuesta que ha mencionado usted, de la encuesta de la serie El país, y que es eh, bastante inquietante para sus intereses, los de sumar, y que dice que solo el 62% de los votantes de Unidas Podemos y más país ahora votarían a sumar. Ojo, hay un trecho enorme, si, si solo el 62% tiene decidido votar a sumar, ¿todos los demás que van a hacer? Bueno, el recuerdo de voto evidentemente es una variable que, que fluctúa, es verdad que nosotros también nos presentamos con una marca nueva y por lo tanto también tenemos que dar a conocer qué es esta marca nueva, tenemos que hacerla identificable, ese también es nuestro, nuestro papel. Pero yo, en cualquier caso, esto lo hablamos también antes con vuestros compañeros al entrar. Eh, nosotros no tenemos ninguna duda que el, el conjunto de la, del electorado progresista que se ha identificado en los últimos años con nosotros en los comunes en Cataluña, con Podemos, con Izquierda Unida, sabe cuál es en estas elecciones su papeleta. Yo creo que estamos en muy buenas condiciones para movilizar ese voto, pero insisto, nosotros queremos ir mucho más allá. Es decir, el proyecto de Sumar también es un proyecto que entiende que estamos en una situación y en un ciclo político en España que es, que es distinto al de 2015. Estamos en un ciclo político que no tiene nada que ver. Creo que la gente espera de nosotros en estos momentos que seamos muy capaces de resolver determinadas cuestiones, que seamos creíbles en la gestión. En eso Yolanda es muy buena. Yo siempre lo digo, yo, yo que conozco un poco la política europea, Yolanda es un liderazgo un poco um, eh, sui generis en la política europea porque es un liderazgo construido en la izquierda a partir del buen gobierno eso en Europa no existe, en no hay muchos ejemplos de eso, normalmente los grandes liderazgos de izquierda se construyen desde la oposición ella está construida desde el buen gobierno desde la capacidad de realizar cambios concretos que mejoran la vida de la gente y de hecho una de las cosas que nos dicen estos días es que estamos haciendo propuestas muy atrevidas creo que lo estamos haciendo, la herencia universal eh, ayer saqué con prohibir los vuelos cortos que tienen alternativa en tren, quiero que eh, me explique sí, eso que luego, luego lo hablaremos, <laughs> la reducción de jornada laboral, etcétera, <laughs> y, y yo creo que esas propuestas que son muy ambiciosas las hace Creíbles, que las lidere alguien que ha demostrado que es capaz de aplicar y de ser muy valiente en las políticas. ¿no? Y eso yo creo que es lo que es sumar. ¿no? ¿Cómo van a prohibir los vuelos, eh, los trayectos? Bueno, es que en el programa decían cuatro horas mm. y después creo que eso lo han modulado. ¿no? Eh, prohibir los vuelos mm. cuyo eh, que el mismo trayecto se puede hacer en tren en cuatro horas, en tres horas y media. En, ¿en tres. Eh, lo que, lo que podemos tres. es tres, que es un poco lo que ha hecho Francia. Mm. De, básicamente copiamos lo que, lo que acaba de hacer Francia. Mm. Francia, que tiene una red ferro, ferroviaria de alta velocidad potente igual que la nuestra, pues nosotros somos. Un país europeo muy sí. bien conectado con, con red de alta velocidad, lo que ha hecho es decidir que aquellos trayectos que tengan una alternativa en sí. tren de eh, tres horas, ellos han, hecho, eh, ellos han hecho dos horas y media, nosotros planteamos tres. Eh, se tengan que hacer por tren. ¿Por qué lo hacemos esto? Bueno, básicamente porque nosotros estamos ante una emergencia climática descomunal. El transporte es el 30% de las emisiones de CO2. Eh, en estos momentos la, la aviación genera unas toneladas de CO2 inmensas y necesitamos descarbonizar. Y descarbonizar también en la aviación, que es un sector que emite mucho. ¿no? Y por lo tanto, sí nos parece razonable que en esa transición ecológica, pues aquellos, aquella alterna, aquellas alternativas que tengamos ferroviarias deben usarse. ¿no? O sea, es decir, en, en medio de emergencia climática, por ser muy, muy concreto, no sé si tiene mucho sentido hacer Barcelona-Madrid en avión cuando tenemos una alternativa en transporte que no emite, perfectamente compatible y perfectamente eficaz. Entonces ustedes, eh, si iban a gobernar, prohibirían el puente aéreo Madrid-Barcelona pero, no, no, pero no, no es por una ruta o la otra es simplemente nosotros decidiríamos si, si y si, por igual que ha hecho Francia insisto no es una cosa que nos hayamos inventado que la, cuando se puede ir en tren se debe ir en tren y que las rutas aéreas efectivamente que tienen una buena conexión en tren pues, eh, pues empiezan a desaparecer pero eso es lo que tenemos que empezar a hacer igual que tenemos que reducir también eh, nuestra nuestro parque móvil eh, eh, con motor de combustión saben que la Unión Europea va a prohibir la venta de coches a motor de combustión a partir del año 2035 es decir es todo un proceso de transición ecológica que hay que hacer y y, que, y en, los, en el cual nosotros creemos que España sea puntero. Es decir, España tiene una oportunidad también en todas estas cuestiones, por nuestras características geográficas, de ser una auténtica potencia verde. Tenemos las mejores condiciones para ser líderes en renovables. Somos el tercer productor de vehículos de la Unión Europea y, por lo tanto, podemos ganar la carrera del coche eléctrico. Es decir, en, en todo lo que es la nueva economía verde, nosotros tenemos unas potencialidades brutales que además nos puede permitir generar puestos de trabajo de, de alto valor añadido, bien pagados. Es decir, hay que apostar a fondo por esa economía verde. Hablando de, de medio ambiente, Hoy ha colgado Greenpeace una lona en el mm. centro de Madrid eh, bastante controvertida porque se veía a los cuatro principales líderes de los partidos mm. políticos y ponía algo así como políticos, os la suda al cambio climático, sí. una cosa así. Ustedes estaban que fumaban en pipa con esa, nola, con esa lona porque consideran que, ese, que que los pone al mismo nivel que Abascal, básicamente, bueno, en yo, cuanto al negacionismo del cambio climático. Sí, bueno, yo respeto lo que hagan las, las ONGs y hacen su papel. Yo lo que sí puedo decir, y creo que lo hemos demostrado en esta campaña, es que, que la, la fuerza verde que se presenta en estas elecciones es sumar, La fuerza que está haciendo propuestas ecologistas somos nosotros. Eh, una de las primeras cosas que hice cuando me nombraron portavoz fue hablar de la problemática del día de la votación eh, y de cómo íbamos a afrontar eso. No queremos colas bajo el sol a 37 grados eh, porque eso puede desincentivar el voto. Hay que climatizar los centros de votación. Hay que garantizar que haya sombras, que haya agua, que haya ventilación. Fue el, Una de las primeras cosas que hice cuando fui portavoz fue, fue explicar esto. Y tardó y el, el gobierno cinco horas en tumbarlo. ¿Tabó? Bueno, pues, tabó, pero eso, no, eso primero no corresponde al Gobierno. Lo del horario corresponde a la Junta Electoral y la, y, la, y la LOREC le da potestad a la Junta Electoral le da flexibilidad suficiente para hacerlo si quisiera. Eh, igual o sea que, que todavía ustedes confían en eso. Eso depende de la Junta Electoral, vale, tienen que no. decir ellos. Yo no es que confío, no, pero en cualquier caso yo creo que era una propuesta razonable porque al final también si estamos votando en unas condiciones determinadas, pues a lo mejor eso puede desincentivar la participación. Pero bueno, en cualquier caso, más allá del, te del tema de la jornada mm. de votación... Eh, la emergencia climática nos, nos obliga a adaptarnos en muchísimos ámbitos ¿no? y yo creo que bueno, este es uno como hay muchos otros. ¿no? Y nosotros creo que somos, para responder a lo que me preguntabas de Greenpeace, somos los que estamos haciendo más propuestas en materia de transición ecológica. ¿no? Y, um, Quiero seguir hablando de, de, de las propuestas de Sumar, pero ya que usted ha mencionado el día que lo hicieron portavoz, esto me lleva a mí a una cosa que, que me he preguntado mucho y nadie consigue eh, 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 responderme sobre Sumar y es, ¿Quién decidió que usted fuera el portavoz? Quiero decir cómo se toman esas decisiones en Sumar. Hay 15 partidos, pero ¿quién decidió? ¿Quién lo nombra usted? Yolanda Díaz, ella sola. Bueno, a mí me lo a mí me lo ofreció Yolanda Díaz, pero es verdad que Sumar es un Sumar es un proyecto que lleva trabajando y esto quiero insistir porque parece que lo hemos hecho todo en el último mes. Nosotros lanzamos Sumar hace más de un año, y yo estuve implicado en el proceso. Hemos tenido 35 grupos de trabajo trabajando en el proyecto de país, que eso es lo que nos ha permitido tener un programa electoral coherente como el que tenemos ahora. Y de hecho, Aymar, muchas de las propuestas que estamos sacando son propuestas que venimos trabajando en nuestros grupos de trabajo hace un año. Es decir, estas propuestas no salen de la nada, salen de un proceso que ha sido, que ha sido muy largo. Luego es verdad que cuando hemos montado el equipo electoral, pues hay una consulta permanente y coordinación con los partidos que forman parte, también con la sociedad civil, y es en ese marco en el cual pues, se toman ese tipo de decisiones. Sí. Los nombramientos se van haciendo por consenso de los 15 partidos. O sea, por ejemplo, sea... el nombramiento de Elizabeth Duval, Podemos lo aprobó. El nombramiento de Elizabeth Duval fue un nombramiento, como, como muchos otros que se han hecho, que efectivamente pues eh, Yolanda o otra persona del equipo pues le parece que es una buena idea y pues, se hacen las consultas que se tienen que hacer. ¿Es un proyecto a largo plazo sumar o es un proyecto para estas elecciones sumar? A largo plazo. Nosotros, de hecho, cuando hicimos el, el proceso de escucha y estuvimos todo un año con los 35 grupos de trabajo, lo que hicimos, y esto lo, lo expliqué un día en un artículo porque me parecía importante, yo creo que nosotros hicimos un ejercicio de prospectiva, un poco como el documento ese que sacó Moncloa en la, en, en, hace un tiempo, ¿no? de la España 2006, 2050. ¿no? Sí. Nosotros hicimos un poco ese Coordinado ejercicio. Coordinado por Iván Redondo, aquello. Y nosotros, sí sí, 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 me acuerdo. Y de, y de hecho, hay alguna propuesta en ese documento que al no la, que de las nuestras que al suelo no le que venía reflejada. La herencia universal estaba en ese documento. Lo, lo digo porque nadie calviño lo criticó, pero, pero ya estuvo en la presentación de ese documento también. Pero bueno, dicho lo cual, nosotros hicimos un, un, un ejercicio de prospectiva de bueno qué debía ofrecer a la sociedad española una formación progresista, no en los próximos cuatro, sino en los próximos ocho y doce años. Y de hecho, muchas de las propuestas que estamos sacando, como veis, son propuestas que no son de una legislatura, son pro propuestas de largo plazo. O sea, la reducción de la jornada laboral es recuperar una dinámica que se truncó en los años 80, pero que veníamos acumulando hasta los años 80 de la jornada. Siempre se redujo, queremos recuperar esa dinámica que es una dinámica histórica de largo plazo. La herencia universal es una propuesta de inversión a largo plazo en nuestros jóvenes. Es decir, eh, nosotros queremos que sumar sea un proyecto para dibujar la sociedad española de la próxima década. Y nuestras propuestas están muy pensadas en el largo plazo. ¿Pero eso implica que los partidos que eh, van a concurrir ahora, las generales, bajo la marca Sumar, van a ir diluyéndose orgánicamente en un partido llamado Sumar? ¿Cómo va a ser esa confluencia a largo plazo? Yo creo que no lo tenemos decidido todo esto, la verdad. Porque bueno, pues es, es, ¿sabes? Un tema... sí, es un tema importante, es un tema ¿no? Importante. Desde luego, cómo cómo va a articularse sumar de cara al futuro, además es un tema importante, desde luego. Pero no, ahora mismo estamos en la urgencia de la, de la batalla electoral, que es lo más importante, sacar el mejor resultado. Además, a nadie se le escapa si, saca, si sacamos un, un muy buen resultado o, o cuando mejor sea el resultado, pues mejor vamos a poder desplegar ese proyecto, con lo cual todos tenemos interés en que en que sumar funcione, que no. saque el mejor resultado. Y después, pues la si El escenario más controvertido, señor Urtasun, y usted lo sabe bien, es como no haya ese buen resultado, como no haya repetición del gobierno progresista, y hay que pasar a consumar. Ustedes tienen garantizada la unidad, esos 15 partidos en la oposición. Bueno, nosotros nosotros primero no nos situamos en el escenario de que no gobernaremos, no lo vamos a hacer, eh, y porque además creemos, como te decía al inicio de la entrevista, de que los números no dan una mayoría pp Box garantizada. Y nosotros y yo insisto, y quiero insistir en esto esta noche porque es importante, porque ayer yo creo que ayer un, un debate que fue feo, que fue bronco, que no. Que no Gustó a una gran mayoría, no solo de votantes progresistas, yo creo que al conjunto de los votantes se puede haber generado hoy una sensación un poco de desconcierto por cómo fue el debate. Pero yo quiero insistir en esto, eh, en nombre de Sumar y de una manera muy importante: los números siguen sin dar mayoría a Pepe Box en muchas encuestas, hay partido y nosotros vamos a dar esa batalla hasta el final y creemos y estamos convencidos que podemos salir a ganar. Por lo tanto, no nos ponemos en ningún caso en, en situación de que no vayamos a gobernar y, por lo tanto, nuestro, nuestro diseño de Sumar también es pensando que sacaremos los mejores resultados. Ideológicamente, sumar es socialdemócrata o qué es bueno a mí no me gusta ponerme esas etiquetas en Eso sumar no me dijo Iñigo Arrejón, que es lo que dicen ustedes sí, cuando no, quieren no pero, te a, pero te voy pero te voy no pero te voy a decir por qué mira yo soy vicepresidente del grupo de los verdes en el Parlamento Europeo a mí me preguntas qué soy te diré pues soy una persona ecologista de izquierdas eh, pero seguramente hay gente que se siente más vinculada a otros valores en, eh, el feminismo también es un valor muy importante para mí para y para un, un gran número de personas que están en sumar y yo no creo que nosotros ahora estemos trabajando tanto en, 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 en formulaciones ideológicas cerradas con etiquetas muy cerradas yo creo que también sumar mm. Está siendo identificable también, Aymar, en función de todo lo que vamos explicando y, y las propuestas que tenemos. Eso es lo que nos define ahora más, es ser capaces de lanzar propuestas concretas a los problemas de los españoles. Eso nos define. Entonces, no creo que sea necesario ahora en, en, encajonarnos en una etiqueta. Vamos a las propuestas. ¿Qué tiene Sumar para proponerle a esa clase trabajadora que no vive en los grandes núcleos urbanos o que vive en las periferias de los grandes núcleos urbanos, que no tiene eh, formación universitaria y que eh, ve... Hay algún punto seductor en el discurso de Box. Bueno, nosotros primero, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero nosotros necesitamos mejorar las condiciones laborales de una gran parte de la sociedad española. Esto yo creo que lo hemos hecho bien en esta en esta legislatura. Hemos aumentado el salario mínimo, que eso ha mejorado las condiciones materiales de una gran parte de la población española, particularmente de las mujeres. Hemos reducido la brecha salarial un 13% gracias a esa medida, y por lo tanto mejorar las condiciones laborales, combatir las formas de explotación nuevas. La, y aquí quiero señalar la ley rider que se ha hecho, que ahora la la Comisión Europea ha copiado como una directiva que va a ser de aplicación a toda en toda la Unión Europea, o a sea, combatir esas nuevas formas de explotación. Yo creo que es importante. Es importante reforzar los servicios públicos. Uh, nosotros hemos hablado mucho de educación y sanidad. Uh, es importante que la, la ciudadanía tenga la sensación que sus servicios públicos funcionan, que la sanidad les atiende bien y es verdad que tenemos un problema. Nosotros necesitaríamos aumentar entre uno o dos puntos del PIB el gasto sanitario en España, porque tenemos un problema con las listas de espera. Y además, cuando las comunidades autónomas algunas gobernadas por la derecha en realidad, cortado muchísimo en gasto, en gasto sanitario y después debemos garantizar una cosa que es muy importante, que es que el ascensor social funcione. Eso para mí es fundamental, necesitamos mejorar la igualdad de oportunidades y es por eso que nosotros hemos lanzado la idea de la herencia universal. La herencia universal al final es una propuesta fundamentalmente pensada en garantizar igualdad de oportunidades. Mire, yo tuve la suerte de poder opositar a la carrera diplomática, pero no todo el mundo tiene la, 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 la capacidad de poder eh, parar dos años en su vida y poder ponerse a estudiar a unas oposiciones. Bueno, pues la herencia universal debería permitir eso debería permitir que tú te puedas montar un o puedas iniciar un negocio sin uh, si, uh, si necesidad de que tengas apoyo familiar económico que es lo que pasa muchas veces que hay gente que no puede iniciar un negocio un despacho de abogados cuando ha acabado derecho porque no tiene el apoyo familiar entonces mejorar el ascensor el, el ascensor social vía uh, mejorar la, la, la igualdad de oportunidades es fundamental son algunas de las cosas que nosotros necesitamos hacer he escuchado estos días decir que van a, eh, bueno que proponen limitar por ley el precio del alquiler y obligar a que esto sea así eh, mm. incluso en las comunidades autónomas que no estén gobernadas por partidos mm. que estén de acuerdo con esto. Mm. Quiere decir que en una, goberna en una comunidad gobernada por el PP esto tenga que ser así. ¿eso mm. ¿Cómo lo van a hacer? Porque la ley no dice eso. Bueno, nosotros creemos que podemos reforzar la ley en algunos aspectos que se quedaron un poco flojos. Uh, es verdad, por ejemplo, que en la regulación de precios nosotros podríamos tener algunas disposiciones un poco más, es verdad que es una competencia autonómica, pero podríamos tener algunas disposiciones un poco más estrictas en cómo las comunidades aplican eso. Y después hay cosas en la ley que se quedaron fuera que a nosotros nos preocupan. Y bueno, yo siendo barcelonés es un tema que conozco bien, que es el tema de los alquileres turísticos, que se quedó fuera de la ley de vivienda y que es un tema en el cual eh, es como una pequeña vía de escape para salirte de cuando se declare una zona tensionada, que yo espero que la Generalitat lo haga y lo aplique, cuando se crea una zona tensionada y por lo tanto se limite el aumento del precio de alquiler, el, el, el alquiler turístico es una vía de escape para sortear esta medida, con lo cual eso tiene que estar, y eso es verdad, es uno de los temas en los cuales, antes hablábamos de la utilidad del voto, es uno de los cuales en, en uno de los temas en los cuales sabéis que hemos chocado con el Partido Socialista y el último choque lo tuvimos en que la eliminación de esa prórroga de seis meses en el tope del alquiler, creemos que fue un profundo error, porque el problema es que bueno, ahora, como la no, la ley aún no está aplicada en las comunidades autónomas. Muchas no quieren aplicarla, pero las que quieren aplicarlo no tienen el dispositivo jurídico-administrativo listo. Eh, esos seis meses debía permitir ponerlo en marcha. Lo que vamos a tener ahora es una ronda de subidas de alquiler que cre creemos que es un error y esto, francamente, no sabemos por qué el suelo lo ha hecho. Cuéntenos la intrahistoria de qué pasó con la creación del Consejo Audiovisual que planteaban en una primera versión del programa que después dijeron no no eso era un borrador y tal, era un Consejo sí, Audiovisual sí, sí, con sí. capacidad de sancionar incluso de expulsar a los periodistas que que manipularan según ese ente. Estatal. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasó, te digo con toda franqueza, es que cuando uno elabora un programa, pues hay muchas propuestas que están encima de la mesa, algunas se ponen, otras no. También es verdad que hemos trabajado con unos plazos muy muy cortos. Teníamos, como os he dicho, veníamos de los 35 grupos de trabajo en los cuales han salido todo tipo de propuestas que hemos tenido aquí también ordenando y a veces pues uno comete errores y esto fue una propuesta que se coló que no debería haberse colado. Política está. exterior. ¿Usted también piensa, como Yolanda Díaz, que Marruecos que es una dictadura? A ver, en Marruecos no hay separación de poderes y, por lo tanto, es evidente que no es una democracia. Ahora bien, dicho lo cual, nosotros, eh, en relación a Marruecos, yo siempre digo lo mismo. Creo que nosotros necesitamos buena vecindad con Marruecos, pero la, la, en la medida en que la democracia y los derechos humanos progresen en Marruecos, la vecindad será mejor. España no puede dejar de decir determinadas cosas de lo que ocurre en el RIF, de lo que ocurre en el Sáhara. Creo que nosotros debemos mantenernos en una posición muy clara de defensa del derecho internacional y eso significa aplicar las la resoluciones de Naciones Unidas en el Sáhara, el papel de la Minurso apoyar a Estefan de Mistura, que es el enviado especial, y defender los derechos humanos en el país. Yo creo que eso España debe mantenerse ahí y es verdad que en eso hemos tenido también un diferendo con el, con el, uh, con el Partido Socialista, porque haber cambiado la posición tradicional española en este sentido creemos que fue un error. Pero ¿Es una dictadura? No, es una democracia. Hoy han hecho un acto sobre feminismos con Elizabeth Dual, con eh, Clara Serra, entre otras. Bueno, ha estado Irene Montero, que es la ministra de, de Igualdad. ¿Y eso? Bueno, hay muchas personas que trabajan feminismo eh, y que trabajan este tema y que son referentes para nosotros. Eh, es verdad que participan dos personas que, pues, que tienen un papel importante en, en, en la campaña, una de ellas es Elizabeth Duval, que es nuestra portavoz. Pero dicho lo cual, para no rehuir la pregunta que me estás haciendo, yo creo que en este mandato eh, a Aymar se han hecho cosas muy importantes en Igualdad, y esto lo digo en todas las entrevistas. Es decir, yo he vivido en Bruselas a lo largo de estos últimos años eh, retrocesos muy importantes en materia de, de, de derechos sexuales y reproductivos. Productivos de la mujer en Polonia, en Hungría, se han hecho leyes durísimas y de hecho hemos salido a la calle. Yo he estado personalmente en manifestaciones organizándome con las mujeres y en ese contexto de ataque contra los derechos de las mujeres en Europa, en España hemos avanzado en protección de derechos sexuales y reproductivos, igual que hemos abierto también eh, nuevos derechos con la ley trans, que es una ley pionera, lo cual nos ha situado hoy, según la estadística de LILCA, como el tercer país que mejor protege los derechos LGTBI en, en Europa y creo que eso es, eso es algo que tenemos que ser, que ser orgullosos como país. Por tanto, yo estas cosas quiero ponerlas en valor ¿eh? y, por lo tanto, eso evidentemente no significa. Que no, que, no, que no salgamos adelante con nuevas propuestas, nuevas ideas. Pero a pesar de todo esto que me ha contado mis compañeros que han estado allí allí me dicen que Yolanda Díaz no ha hecho ninguna mención expresa ni al ministerio ni a la ley del solo sí si es sí. Y... Bueno, nosotros hoy hemos salido o sea, con hay una ruptura. Ahí. Bueno, yo creo que yo no hablaría de ruptura, yo lo que hablaría es que nosotros salimos ahora mismo pues, con una propuesta feminista construida también a, a partir de los debates que hemos tenido en los, en los 35 grupos de trabajo, salimos con un discurso yo creo que fuerte, con, con también con voluntad de que el feminismo juegue ese papel eh, estructurador de los progresistas en España, yo creo que el feminismo ha sido una corriente importantísima yo creo de transformación, transformación social en España y seguirá jugando un papel muy importante y también poniendo en valor las cosas que se han hecho bien en igualdad, como te decía ahora se plantean pedirle a Irene Montero que tenga un papel más activo en la recta final de campaña para llegar a ese 38% del votante que votó a Unidas Podemos y que ahora no dice en la encuesta que votaría a Sumar. La campaña Emar, como sabes, la hacen sobre todo los candidatos y candidatas, dicho lo cual nosotros ponemos en valor el trabajo de todo el, el mundo. De Zapatero, de a Zapatero, si solo el mundo. Hacen los bueno, candidatos. bueno, sí, de acuerdo, pero globalmente no, normalmente lo la hacen las candid los candidatos y las candidatas y también es verdad que que nosotros vamos a poner en valor el trabajo que se ha hecho desde Igualdad, igual que el trabajo pues hecho desde consumo o el trabajo que ha hecho mi compañero Joe Massens que tampoco es candidato no es hablando, así. hablando de igualdad qué opinan sobre los vientres de alquiler en Sumar tiene una posición no nos gusta, es decir, nosotros es una práctica que no, que no nos gusta, no, no es legal en España, como ustedes saben, uh, y por lo tanto es una práctica que nosotros no compartimos. Y sobre la prostitución, porque leo en el programa que se buscará consolidar el plan de inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas mm. de trata y de explotación sexual mm. y a mujeres en situación de prostitución. Mm. ¿Esto quiere decir que descartan trabajar hacia la abolición de la prostitución? No, mire, nosotros en esto somos, somos un espacio que es plural, hay un debate abierto sobre esto, yo tengo mi posición, que es la de, la de los comunes, que, que, que es conocida, pero yo... Creo que en pues esto ¿no? son regulacionistas. yo creo que nosotros en esto tenemos que trabajar en una en una idea muy fuerte que es tratar siempre y en eso yo creo que estamos todos unidos trabajar trabajar siempre para defender a las personas que están en situación de explotación en la situación de más debilidad y también sobre todo y aquí es un, muy importante una cosa que te la decía creo Iñigo rajón el otro día cuando estuvo aquí escuchar siempre a las personas sobre las cuales queremos legislar y eso es algo que siempre siempre tenemos que hacer pero cree que la gente que está en posiciones abolicionistas no escucha a esas personas no yo, no yo no digo eso yo lo que digo es que yo lo que digo es que nosotros lo que tenemos que trabajar es en en, los, en lo que nos une el feminismo es diverso y las, estas cuestiones son diversas y podemos tener di, di, opiniones diversas pero tenemos que trabajar en, en lo que nos une y eso significa siempre escuchar mucho a las personas sobre las que legis, sobre las que legislamos y proteger siempre a las personas más vulnerables no de Cataluña en las últimas horas hemos escuchado a Pablo Iglesias bastante cabreado sobre la posición que está adoptando Sumar respecto a una consulta, sí, consulta no en Cataluña, dicen que están ustedes asustadizos en una esquina del tablero. ¿Cuál es exactamente su propuesta para Cataluña? ¿Qué se votaría por parte de quién, cuándo? Yo creo que aquí lo más preocupante de todo este debate es que yo creo que pasamos una fase muy dura en Cataluña que gracias al gobierno progresista logramos encauzar hacia el diálogo es donde nunca debíamos haber salido yo creo que hay una gran mayoría de catalanes entre los cuales yo me incluyo que estamos muy contentos que el gobierno central de la generalitat vuelvan a hablar haya interlocución institucional y que las cosas se, 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 se arreglen negociando por qué digo esto porque a nadie se le escapa que si hubiera un gobierno pp vox en españa ese diálogo podría descarrilar muy fácilmente bueno de hecho me ha sorprendido un poco escuchar hoy a gabriel rufián decir que él eh, cree que con la mesa de que con algo así como que con el pp la mesa de diálogo seguiría etcétera bueno yo creo que deberíamos todos preocuparnos de que el gobierno no siga porque es la garantía de que la mesa de diálogo va a continuar. ¿no? Y desde ese punto de vista, eh, lo que tenemos que hacer en esta campaña es defender el método. Y el método es la negociación, el diálogo y el acuerdo. Entonces, ¿para llegar a dónde? Entonces, nosotros creo que hemos sido claros en un tema que además ya llevaban los comunes en las últimas elecciones en el Parlamento. No nos hemos inventado nada. ¿eh? En las últimas elecciones en el Parlamento, Jessica Alvía ya planteó que la salida era que de la mesa de diálogo saliera un nuevo acuerdo, que fuera sometido a votación. Es verdad que estos días algunos compañeros tuyos me preguntan, bueno, ¿y ese acuerdo qué debe incluir? Yo lo que estoy diciendo es que hay que dejar a la mesa de diálogo trabajar y no vamos ahí a anticipar cuáles son los elementos que tengan que estar en esa votación, pero lo que es importante es que nos comprometamos en que eso va a seguir adelante. Porque es verdad que Cataluña, eh, 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 eso lo sabéis bien, es la única comunidad autónoma en estos momentos que tiene un estatuto en vigor, cuyos ciudadanos votaron y que fue recortado posteriormente. Entonces hay una carencia de legitimidad democrática en el pacto territorial con Cataluña en estos momentos que debe ser corregida. Yo creo que esto es sentido común. señor Urtasun. ¿Para qué está usted en política? Si pudiera cambiar una cosa, una, dijeron, una, Ernest, ¿qué cambiaría usted? Aceleraría la transición ecológica, que es el mayor reto. El cambio climático es el mayor reto al cual se enfrenta jamás la humanidad. Estamos ante una emergencia nacional uh, de dimensiones uh, muy muy importantes uh, y, y sobre todo estamos estamos hablando de qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones. Como bueno, si tuviera que cambiar una cosa, aceleraría muchísimo las políticas de transición ecológica. A costa de que haya gente que se quede en el camino. Nunca, siempre a favor, siempre a favor de la transición justa. De hecho, una de las cos últimas cosas que hice como parlamentario antes de empezar la campaña fue presentar un, un documento que se llama Una transición justa que hicimos los verdes europeos explicando de qué manera uh, teníamos que garantizar que la transición ecológica fuera justa para todo el mundo. Ernesto Urtasun, portavoz de Sumar, gracias por venir ahora 25. Gracias a vosotros, un placer